los borrachos vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Por aquí yo ya tengo una porción de masa de bizcocho. Esta porción la hicimos en nuestro video anterior de las conchas. Vayan a verlo para que sepan el procedimiento paso a paso. También aquí tengo ya lista mi masa para cubrir las conchas. Este de igual manera lo hicimos en el video anterior. Vayan a ver para que tengan todo listo en este paso. También adicional vamos a necesitar un poco de colorante vegetal. En este caso yo estoy utilizando líquido, pero puede ser en gel también, en color rosa. Y por último tenemos aquí un poquito de aceite vegetal del que utilizamos para cocinar y vamos a ver cómo se hace. Nuestro primer paso para la elaboración sería dividir nuestra porción de masa. Vamos a sacar una pequeña bolita que es con la que vamos a empezar a trabajar. Vamos a abrir un poquito nuestra bolita y vamos a colocar unas gotas de colorante. Y comenzamos a amasar para colorearla toda. Ya que la tenemos así, es momento de reservarla. Ahora vamos a trabajar con el resto de porción de masa. Vamos a estirarla un poquito para ir formando una especie de rectángulo y ya que la tengamos más o menos así, con ayuda de nuestro rodillo comenzamos a estirarla. Es importante irle dando la forma de un rectángulo. Vamos a dejarla hasta que tenga más o menos un centímetro o medio centímetro de grosor. Vamos a realizar el mismo paso con nuestra porción que teñimos en tono rosa. Vamos a ir estirándola, dándole la forma de rectángulo hasta que quede muy, muy delgada. Ya que está muy bien estirada, la vamos a colocar encima de nuestra masa blanca y vamos a seguir estirándola para tratar de cubrir todo el pan blanco. Y ya que lo tengamos así, vamos a comenzar a enrollar muy bien toda nuestra masa, haciendo presión y tratando de que quede parejo. Para la unión vamos a ir pellizcando muy bien para asegurar que no se vaya a abrir en el horno. Y ahora lo pasamos a una charola con papel encerado o que esté muy bien engrasada y enharinada. Ahora vamos a empezar a hacer unos pequeños golpecitos para ir haciendo el borracho más anchito. Vamos a ir dándole la forma. Y ahora lo llevamos a leudar en lo que hacemos nuestra cubierta. Para nuestra cobertura ponemos nuestra masa de concha y es momento de ir añadiendo poco a poco un tanto de aceite y vamos a ir mezclando. Esto se debe de hacer una pasta como muy untable. Esta es la consistencia que buscamos, que se pueda untar muy fácil en el pan. Y ahora es momento de colocarla en nuestro borracho. Vamos a ir suavemente colocándola. Ya que lo tengamos todo cubierto, con los mismos dedos podemos ir haciéndole una textura para que se vea mejor nuestro pan. Y finalizamos colocando un poco de azúcar refinada por encima. Ahora lo vamos a llevar a leudar y posteriormente a hornear a 180 grados por espacio de 20 minutos.
Cuando nuestro pan ya se haya enfriado, es momento de cortarlo. Para eso necesitamos un cuchillo de sierra y vamos a ir cortándolo de manera sesgada. Ya partido, se debe de apreciar muy bien la espiral de color que le hicimos en el centro. Podemos añadir un poco más de azúcar por encima o así ya quedaría. Y así quedaría ya listo nuestro pan. Espero que les haya gustado mucho esta receta, es muy fácil de hacer y les aseguro que está deliciosa. Nos vemos hasta la próxima.